nocturna. ¿Voces? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Quién? Si ya te lo dije ayer. ¿Quién? Ahora ya se te olvidó. ¿Quién? Por eso ahora no te digo nada. ¿Quién? Ahora. Chaparrita. Ay, mojo, cochinita. Dedicado para las gorditas. ¡Ciérrale! ¿Y los gorditos? ¡Ciérrale, socio! ¿No te escondas? Ya te vi. ¡Ciérrale, capo! Guti, Chimalito, socio Monroy. ¡Ciérrale! Gordos. Señoras y señores. Ajá. Como siempre voy a presentarles a todos ustedes. ¿A quién? Al hombre de los 14 pulmones. No siempre. El hombre del supercompresor. ¿Y eso qué? El amo y señor del saxofón. ¡Oh! Este hombre produce notas. ¿Cuántas? Kilómetros de notas. ¡Wow! Casi, casi sin respirar. ¡Wow! ¿Pues quién es? Aquí se lo voy a dejar. ¿A quién? Al licenciado Freddy Jiménez el Cachito. Directamente desde la bella República de Argentina. Allí, boludo. Y cuando él llegó a México, damas y caballeros. Esperame, esperame. Quiero decirle que estoy contento. Mi país, Argentina, calificó a la segunda ronda del Mundial. Sonista, ahí le estaba fallando el micro. Bueno, yo que estoy... Ya se enojó el argentino. Oye, pero no puedes decir una grosería. Hey, ya te escuchó toda la gente decir esa grosería. ¿Cómo no? Toda la gente te ha escuchado decir la grosería. Aquí en México son groserías. Hola. ¿Viste? Sí se oye. Bueno. Sí se oye. ¿Qué pasó? Sí se oye. Te digo que sí se oye. Ey, argentino, mira. Vení, vení, hacerle aquí. Hacerle aquí, pero... No puedes decir grosería. No puedes decir grosería. Saluda a la gente. ¡Ah, la mierda, la puta! ¿Por qué? Oye, eso ya... ya tampoco me escucho yo. Eso ya fue mucho, argentino. ¿Mire? No, estás ofendiendo al pueblo mexicano. No. ¿A eso viniste a México? A ofendernos a los mexicanos, porque somos varios aquí, ¿eh? Somos bastantes. ¿Viniste a tocar caño? Pues tócalo, deja de estar ofendiendo a uno. ¡Petizo! Poné a trabajar a este pelotudo que deja de decir boludeces, hombre. ¡Hombre! ¡Hacele! ¡Hacele! ¡Petizo! Why?
No suelten a su pareja, no la suelten. Allá ustedes, si la sueltan, vamos a seguir bailando. Termino de presentarles al licenciado Freddy Jiménez, su sac de oro, su respiración circular continua. Él es el Che que llegó de la Argentina, el Che del sac de oro, el Che de la respiración, el Che, el hinche verde. Síguele, síguele, hasta que te aplauda toda la gente. Síguele, síguele. ¿Dónde están esos aplausos?